Éxodo capítulo 24. Dice en el verso 15: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Aleluya. El escritor a los Hebreos, en el capítulo primero, dice que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Llamas de fuego llama Dios a los ministros. Llamas de fuego. Él nos ha hecho llamas de fuego. Aleluya. Comienzo del siglo XVIII, el más grande avivamiento en los Estados Unidos se dio a través de Jonathan Edwards. Y él decía: si un ministro tiene luz y no tiene fuego, está entreteniendo la iglesia. Si un ministro tiene luz y no tiene fuego, está entreteniendo la iglesia. ¿Por qué Jonathan Edwards decía esto? Porque apenas unos 2 siglos atrás se había dado la reforma protestante, y el pueblo de Dios se había vuelto a las escrituras, y ya no más fábulas, ya no más predicación en latín y lectura en latín que solamente la gente culta podía entenderla, sino que ahora se había traducido la Biblia en muchos idiomas, en el alemán, el inglés, el español, en muchos idiomas. Y la gente estaba encontrando la verdad en la Biblia, y se desató una ola de búsqueda de la escritura, de verdades bíblicas, de establecer doctrina, teología. Y se hizo esto por 200 años. Y ahora Jonathan Edwards comenzaba a pastorear en la iglesia en que había pastoreado a su padre, y encuentra que el pueblo de Dios en los Estados Unidos tenía mucha, la frase de él era, mucha luz pero poco fuego. Mucha luz pero poco fuego. Había mucho conocimiento, pero no había gloria de Dios en las iglesias. No había el fuego del Espíritu Santo en las reuniones. Mucha luz y poco fuego. Y esta es mi oración esta noche. Danos el fuego. Danos el fuego. Que venga esa luz, pero que venga con el fuego de Dios. Aleluya. En el capítulo que leímos de Éxodo 24, el escritor de este libro, que algunos suponen que es Moisés, describe la gloria de Dios, cómo la vio el pueblo, porque esto es lo que dice: a los ojos de los hijos de Israel, cómo era la gloria de Dios. Dice: y la apariencia de la gloria de Dios, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego que te abraza. Era un fuego que te abraza.
así era a la vista de los ojos de Israel. Aleluya. Este fuego, la palabra hebrea es Esh, es el fuego. Así se traduce correctamente. Pero la palabra Esh también es un carbón encendido que inicia un fuego. Es como tener el arrume de leña y venir con un carbón encendido que va a ser una gran fogata. Aleluya. Así que la gloria de Dios es como un carbón encendido que prende un avivamiento. Aleluya. Aleluya. Es un fuego que te abraza. El profeta Isaías menciona este carbón. Él está en una visión sorprendente. Él ve al Señor sentado en su trono y sus faldas que llenan el templo, y la casa que se llena de humo, y a los serafines diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y el lugar comienza a temblar. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. Entonces él dijo: ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y dice que en ese mismo momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en su mano un carbón encendido, el Esh de Dios. Hoy él enviará ese carbón encendido en este lugar. Ese tocará nuestros corazones. Aleluya. Y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz de Dios, del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta, después de haber tocado ese carbón, dijo: Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. 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 Eso es lo que le pasa a Moisés. A los 80 años, pastoreando tal Sadat, pastoreando ovejas que ni siquiera eran propias, las ovejas de su suegro. Y viene al monte, Oreb, al monte de Dios, con esas ovejas. Y de pronto ve un arbusto, una zarza encendida en fuego. Eso no es anormal en el desierto, más por sobre el calor terrible que hace en ese lugar. Lo sorprendente era que no se consumía y seguía ardiendo, y no se consumía y seguía ardiendo y no se consumía. Era el fuego de Dios. Era el fuego de Dios. Moisés, ¿por qué dejaste Madián y fuiste a Egipto? Él diría: Yo vi una zarza ardiendo y ahora me abraza ese fuego. Aleluya. Aleluya. Ese fuego está todo el tiempo en una persona que es llamada. Está en el corazón del que es llamado.
El Esh de Dios puede estar en tus oraciones. No sé cómo sean tus oraciones. Pueden ser oraciones frías. Puede ser bostezando allá desde la cama. O puede estar cargada del fuego de Dios. Pero hay oraciones donde la gloria está ahí, donde tú clamas, gimes o adoras. Y ahí está el Esh de Dios, el Espíritu Santo. Ese fuego, ese Esh, está en un avivamiento. Es la razón por qué pastores de todas las naciones quieren venir aquí. No a otro lugar. No se la pasan de un evento en otro, de un congreso en otro. Asistirán eventualmente a alguno. Pero una pasión por venir aquí. ¿Ustedes creen que es por ver este lugar? ¿O ver estos predicadores? ¿O escuchar nuestras alabanzas? No. Ellos vienen porque aquí sienten el Esh de Dios. Y porque saben que ese Esh de Dios, que es el Espíritu Santo, es un carbón de un fuego que inicia avivamiento. Este avivamiento comenzó en el 93, cuando el Espíritu tocó la iglesia. Ese día tocó la iglesia y se encendió, comenzó el avivamiento. La gente corría para venir aquí. Pero ese domingo hacia atrás, la gente no venía con facilidad. Teníamos que llamarlos. Los esperábamos, los animábamos, los motivábamos. Y llegaban con ese desánimo, despacio. Pero una vez el Espíritu tocó la iglesia, la gente corría, corría. Era la misma iglesia, eran los mismos pastores, pero había algo fresco, fresco. No solo era luz, era fuego, fuego. Aleluya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo digo, cuiden el fuego. Vientos extraños tratan de apagar este fuego. Un viento, yo digo que son demonios con mangueras que quieren apagar el fuego. Pero no se va a apagar este fuego. No se va a apagar. Porque yo por lo menos tengo metido un fuego en mis huesos y no lo puedo sufrir. Porque si este viento toca tu vida, si tú permites que ese viento adverso toque tu vida, todo lo que Dios hizo en ti se va. Escúchame, si dejas que un viento de estos adversos, que una manguera que apaga los fuegos, toque tu corazón, vas a perderlo, todo lo que recibiste. Eso es lo que quiere Satanás. Ahogar el fuego. Robarte la fe. La gloria de la que has disfrutado. En un instante se te olvida. Y permites que entre algo oscuro a tu alma. Algunos hablan contra el avivamiento para apagar el fuego. Pero yo tengo que llamarles como el apóstol Pablo a Timoteo. Aviven el fuego del don de Dios que hay en ustedes. Aviven el fuego. Aviven el fuego. Aviven el fuego. La palabra griega es anasopireo. Que vuelvan a encenderlo. 6 meses estaban en casa, pero ahora volvemos. Vuelve a encender el fuego. Vuelve a encender el fuego de Dios que hay en ti. Aleluya.
avívalo, avívalo. ¿Alguna vez has visto un fuego que se apaga? Hay que avivarlo, hay que avivarlo, hay que avivarlo. Y esa es la palabra del Espíritu Santo hoy. ¡Aviva el fuego! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miras cómo avivo el fuego. Mira lo que le dice el Dios a través del profeta Amós a Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Una correcta traducción es: buscadme y seréis avivados. Aleluya. Como la viva. Cuando la palabra es predicada por hombres ungidos. Jeremías, he puesto mi palabra en tu boca como fuego. Alguien llamado cuando predica bajo la unción enciende el Espíritu. El Señor Jesucristo, los discípulos decían: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra en el camino. Esdras, la gente lloraba mientras lo escuchaba, dice la escritura, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponía sentido de modo que entendieran lo que se leía. Y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Escucha algo ungido. La adoración ungida. Porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: sed llenos del Espíritu, cantando en vuestros corazones con salmos, himnos, cánticos espirituales. No es cualquier música. No es cualquier música de adoración. Música ungida que hace que el corazón arda, que te hace sentir el fuego que te abraza. El llamado de hoy es: aviva el fuego. Este gran evangelista Tommy Hanks, que ve la visión, que el fuego venía a personas que él tenía 100% la seguridad de que lo iban a recibir. Él sabía que eran de los creyentes, de los ministros, de los líderes que recibirían el fuego. Dice: lo terrible era que daban la espalda y se sumergían en la oscuridad. Yo no quiero que tú seas de ellos. Yo quiero que seas de los que corren al fuego. Dame el fuego. Se apague.